Descarga de energía confirmada. Una dispersión repentina de partículas de energía, seguida de una interrupción en la heliosfera. El origen fue localizado en la región amazónica. Esta es la tercera vez en el día que encontramos un nuevo punto. No hay actividad solar allí, tiene que ser el verdadero punto. Estoy seguro que esto es lo que buscamos. Puede que sea un experimento, pero de cualquier forma, la magnitud de la descarga parece más grande que las demás. Como sea, lo bueno es que logramos obtener algo del punto de origen. Hay una imagen tomada con un satélite privado hace unas 5 horas. Mírenla. Yo no veo nada. Pero ya sabemos que las imágenes pueden ser alteradas. ¿Verdad, Cami? Estoy de acuerdo. Todo esto es muy extraño. No estoy segura si algo está alterando la información de Delta Red. Pero no solo Delta Red ha sido afectada. Quien quiera que esté detrás de todo esto tiene engañado al mundo. Hay algo allá afuera. Definitivamente. Algo siniestro operando desde las sombras. ¿Pero quién podría tener suficiente poder para hacer algo así? Podría ser Shadulu. Pero Shadulu es historia. Bueno, es lo que se dice. Yo no creo eso. Pero hay que esperar. Así es. El hombre que usted busca desapareció hace 3 semanas. Su familia pidió una investigación completa, pero usted sabe cómo son las cosas. En un pueblo como este no hay suficiente autoridad. Desde luego, siento lástima por la familia, pero un trabajo así cuesta mucho dinero y requiere de mucha gente. Bueno, él era famoso en su pueblo, ¿verdad? Sabe, él venía aquí a dar clases de artes marciales. El punto es que no se puede hacer nada al respecto. No está al alcance de mis manos. ¿Hay algo que yo deba saber al respecto? Digo, es raro que Interpol venga a un pueblo como este. ¿Qué pensaría si le digo que esto está pasando en todo el mundo? ¿Estaría satisfecho? Por la expresión de tu cara me doy cuenta de que no encontramos nada. Vamos, no te preocupes, muy pronto encontraremos algo. Vaya, suenas como todo un policía. ¿Que no deberías estar en tu casa ahora con tu esposa? Pensé que tú te habías retirado y ahora estás de regreso en el trabajo. Cosas del destino, ¿no crees? Aún piensas en Charlie, ¿verdad? Me enteré de las desapariciones por casualidad y no pude dejar de pensar en eso. Es por eso que te llamé a ti. Pensé que quizás tú sabrías algo. Peleadores de todas partes que desaparecen es algo que ya ocurre a diario. Todo comenzó el año pasado. Varios peleadores famosos empezaron a esfumarse. Lo único que tenían en común es que eran especialistas en sus respectivas artes. No hay ningún tipo de evidencia después de eso. Sería muy fácil abrir un caso sobre todos estos secuestros, pero nadie pidió rescate. Eso fue muy sospechoso para involucrar a la Interpol, y por eso decidí retomar mi plan. Es verdad, hay varias fuerzas ocultas dentro de la Interpol que desean detener este caso. Dicen que no hay pruebas relacionadas con las desapariciones y consideran esto una pérdida de tiempo. Ningún tonto nos va a detener, ¿no es cierto? Cuando se habla de peleadores que desaparecen sin dejar huella, es algo grave que se debe investigar. Podría ser Shadow. No hay evidencia de que Bison y sus hombres estén muertos, pero aún así ojalá y lo estén. No voy a creerlo hasta comprobarlo. No después de lo que he sufrido, sé de lo que son capaces de hacer. Aún siguen vivos, estoy segura. Y si están vivos, podrían estar detrás de esto, ¿cierto? No importa. El verdadero valor de esta arma no será evidente hasta que la completemos y la lancemos al mercado. Por el momento, consideremos esto como un avance para generar curiosidad. Que la gente se muestre interés y que vayan preparando sus bolsillos, ¿no crees? Bueno, si queremos perfeccionar el dispositivo, necesitamos a este hombre. Oh, yo conozco a este.
Él practica un arte que fue desarrollada para el asesinato. Pero debe haber otro que es mucho más poderoso que él. No lo buscamos por su estilo de pelear. ¿Sabe? Si nuestras teorías son correctas, él posee un poder interno que si es despertado podría hasta opacar el de su oponente. Ese poder se llama Satsu no Hado. Y este poder completaría nuestro proyecto. Sí, señor. Satsu no Hado. El instinto asesino. ¡Qué interesante! A las 10 tiene una junta con la directiva. El vicepresidente de operaciones tiene una teleconferencia preparada para las 11:30. Representantes del grupo del Pacífico. ¿Ah? Estoy segura que está muy ocupado. Permítame presentarme. Mi nombre es Maya. Discúlpeme, pero tiene que hacer una cita con anterioridad. Quisiera saber qué opina del incremento en el precio del petróleo. ¿No escuchó a mi secretaria? No doy entrevistas sin una cita previa. ¿Con que tú eres Ken Master? El mejor peleador de Norteamérica y gran innovador en los negocios. Tengo que confesarle que tenía otra imagen de usted, señor Master. No pensé que se fuera a enojar por una simple visita inesperada. Pensé que a los peleadores les agradaban las sorpresas. Vaya, qué dramática. Me doy cuenta que no te gustan los rechazos. Me pregunto si su amigo Ryu también tiene el hábito de rechazar a la gente si no hacen una cita con anterioridad. Tal vez entrenaron juntos, pero son demasiado diferentes. Me iré. Más tarde haré una cita para que sus estrictos reglas se respeten. Ryu, me pregunto, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Sigues perdido en tu propia cabeza? Ambos sabíamos que nuestro último combate no sería el definitivo. Esa pelea llegará cuando alcancemos nuestro máximo nivel. Sé que el Satsu no Hado habita dentro de ti como un cáncer, tentándote a cambiar tu humanidad por poder ilimitado. Pero has logrado mantenerlo bajo control por un buen tiempo. ¿Sabes, Ryu? Ya ni siquiera puedo compararme contigo como un luchador. Estoy en un mundo diferente ahora. Mi carrera, familia, no es que me molesten, todo es importante. Aún así, entre más vivo en este mundo, más me olvido de los combates. El tiempo pasa y yo me hago más viejo. Mírame, hablando de mis estúpidos problemas. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Supongo que siempre fui un chico reservado ante tus ojos. Después de todo,
nací en una cuna de oro. Nunca me gané nada de esto. Soy yo. Acerca de la agenda de hoy, mándame todo lo que puedas. Estoy listo para trabajar. Creo que lo tenemos. Aquí es donde la descarga de energía ocurrió. Entonces, ¿sí alteraron las imágenes? Esto no es nada normal. Parece que algo muy pesado cayó aquí. Chispas, mira todos los animales muertos. Están en todas partes. Toma un par. Los necesitaremos para analizarlos. ¡Cami! ¿Qué pasa? El piso se sentía muy suave aquí y decidí escarbar para investigar. ¡Esto es! ¡Cuerpos humanos! ¿Cuánto tiempo te seguirá resistiendo, muchacho? ¡Hasta mi último aliento! ¿Por qué te resistes a tu poder eterno? No deseo poder. Mis metas son mucho más grandes que eso. ¿Entonces qué es lo que buscas? Pero no tienes respuesta. Buscar otra cosa que no sea poder es una completa idiotez para todos. Responde al llamado de la sangre que corre por tus venas. Respóndele. ¡Respóndele ahora con tu vida! ¡No! ¡Entonces yo mismo te mataré! Por si no lo sabías, este mundo no es de importancia para nosotros. Adquirimos fuerza al consumir vidas humanas. ¡Ya cállate! No sé nada de mi origen. Los recuerdos de mi niñez son los del maestro Goutetsu y del maestro Gouken. Recuerdo a Akuma entrenando con ellos. Él era fuerte, más fuerte que los demás. Lo único que quería era poder. Y un día, él mató al maestro Gouken. Debo derrotar a Akuma. Sin embargo, no puedo convertirme como él en el intento. Pero, ¿qué puedo hacer? Mi sangre, mi sudor y mi entrenamiento aún no me han llevado cerca de encontrar mi verdadera meta. Mantener mis deseos bajo control requiere de todo el poder que tengo. ¡No sé cuánto pueda soportar! ¡Bien! Solo será un minuto. Gracias. Usted es Elisa Masters. Entrevisté a su esposo el otro día. Es un gran hombre. ¿Vio quién? ¿Cómo estaba? ¿Se veía animado? Bueno, él ha estado muy ocupado últimamente. Casi no puedo verlo. Bueno, ¿me aceptaría una invitación a comer? ¿Solo nosotras dos? Delta Red está en el caso. Parece que hay una gran cantidad de experimentos secretos alrededor del mundo. Y sí, Cami no ha cambiado para nada. Así es. Encontramos 10 hasta ahora. Pero se pone peor. La identidad de las víctimas fue una gran sorpresa. Vaya que fue una sorpresa. No sé cómo ni por qué, pero los peleadores que buscamos ya están muertos. Fueron abandonados en una tumba miserable en medio de la jungla. Cami no solo habló para asustarnos. Si descubren que esos cadáveres son de los peleadores desaparecidos, ni siquiera Delta Red puede saber cómo llegaron hasta allá.
El verdadero motivo aún es una incógnita. Kami, ya tengo los cadáveres animales que conseguiste. Los examinamos demasiado y bueno, esto es increíble. Al grano, por favor. Oh, muy bien. ¿Estás lista? Parece que algunas de las células de las víctimas explotaron. Es como si su humedad interna fuera repentinamente calentada, causándolas que hiervan. ¡Esto es muy raro! Bueno, en verdad, no he reportado esto a la cadena de comandantes aún. No sé por qué, pero siento que si lo hago, me tacharán de loco. El ejército y la FBI, sospechosamente, no quieren ayudarnos. No tengo contacto con la CIA, pero creo que están en la misma página. Si las fuerzas de Interpol y Delta Red están siendo manipuladas desde las sombras, entonces eso quiere decir que hay una organización más poderosa detrás de todo esto. A decir verdad, sí tuvimos una investigación hace tiempo. Hasta yo tenía pistas, pero... Debemos llegar al fondo de esto. Mucha gente ya ha sufrido demasiado. ¡Qué hermosa muñeca, señora! Gracias. ¿No crees que es adorable? Una amiga me la regaló. Ella es una periodista. Le aseguro que su esposo dirá que es muy bonita. Ha estado muy ocupado últimamente. Casi no lo veo. Aún así, debemos hablar pronto. Comunícame con tu jefe ahora mismo. Tengo un mensaje para él. No me gusta que jueguen conmigo. Tendrá que demostrarme algo más de confianza. Eres considerada como una de mis mejores empleadas. El hablar contigo directamente no es muestra suficiente de mi confianza hacia ti. Si en verdad confía en mí, retirará sus perros de mis espaldas y me dejará operar en paz. Puedo hacerlo, pero ¿estás segura que estás siguiendo el camino correcto? Recuerdo que te di órdenes de localizar a Ryu, no a Ken Masters. El tiempo que tomaría para buscar ciegamente a un vagabundo sin paradero como Ryu es un lujo que no me puedo dar. El que usted tenga tantos involucrados en el caso... me dice que usted sabe lo mismo que yo. Tenemos que esperar hasta que él aparezca. Si él se va a comunicar con alguien, será con Masters. Su amistad y rivalidad son profundas. Por favor, perdóname, amigo. Si hubiera muerto antes que tú, mi cuerpo te hubiera ayudado a sobrevivir. La humanidad tiene un poder interno, el poder de la vida. Esta fuerza es frágil, pero eterna.
La vida obtiene más vida y el ciclo continúa. Esta fuerza, este poder, es lo que conduce a todo. Pero, ¿qué es el poder? A simple vista parece un castillo en ruinas ordinario, pero hay demasiada seguridad. Solo hay una forma de averiguarlo, ¿cierto? Mira, es el campeón americano de karate que desapareció. ¡Suficiente! ¡Sonic Boom! ¡Oye! ¿Qué es este lugar? Parece un laboratorio. ¿Qué estarán experimentando? Nos están siguiendo. Dense prisa. Muy bien, vámonos. ¡Chun-Li! Dame un segundo. Maldición. Parece que perdimos a otro. ¿Qué rayos estaba pasando en ese lugar y quién es el responsable? Evidentemente esos peleadores estaban siendo usados en algún tipo de experimento. Explosión extensa de células y líquido hirviente. Please. ¿Células que explotan? Ese fue el síntoma que los animales del Amazonas tenían en común. No soy científica, no entiendo nada de esto. ¿Crees que haya alguna conexión con la desaparición de los peleadores? ¡No puede ser! ¡Río! ¿Qué? Podría ser que para terminar el proyecto Bliss se necesita el poder del Satsu enojado. Un poder que duerme dentro de este sujeto en particular. Sin él y sin su poder, el proyecto Bliss nunca obtendrá todo su potencial. ¿Para qué quieren el Satsu enojado? Esto es una locura. Bueno, pero al menos ya sabemos que Ryu será su próximo objetivo. Hay que irnos, tenemos que encontrarlo antes de que ellos lo hagan. ¿Pero cómo vamos a encontrarlo? No sabemos dónde está. ¡Ah! Él no se quedaría en un lugar fijo por mucho tiempo. Bueno, si alguien sabe dónde está Ryu... ¡Es Ken! ¡Es cierto! Apuesto a que él sabe algo. ¡Esperen! ¿Qué tal si no somos los únicos en llegar a esa conclusión? ¿Qué pasa, cariño? Por un momento pensé que mi secretaria me seguía. Dime, ¿te pasa algo? Olvídalo. Te ves muy cansado. ¿Sabes? Me doy cuenta que no hemos charlado en un buen tiempo. Perdóname, he estado bastante ocupado. Entonces, ¿a quién intentas olvidar? ¿Eh? Tú, el hombre que está frente a mí ahora, no eres el Ken Masters del que me enamoré. Cuando te conocí, eras un hombre relajado y sin preocupaciones. Siempre sonreías, pero has cambiado. Te has vuelto demasiado frío y serio. Hasta parece que estás tratando de sacar a alguien de tu corazón. Dime, ¿qué te está pasando? Creo que tenías una imagen diferente de mí. Siempre he tenido preocupaciones, soy muy serio. ¿Es eso lo que me ibas a decir? No. Quería... ¿Eh? Espera aquí, por favor. ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Eres tú, Sakura? Apenas llego y ya me tratan como una criminal. Vine hasta aquí para verte y me reciben con golpes. Yo lo único que hice fue defenderme. ¡Para eso les pago! Era obvio que te atacaran, te metiste sin avisar. Creo que no debí gritarte. ¿Eh? Vine corriendo desde el aeropuerto.
así es que llegué un poco tarde. Aparte, creo que deberías de contratar mejores guardias, ¿no crees? Vaya, sí que te gusta vivir entre muchos lujos, Ken. Como sea, ¿a qué debemos el honor de tu inesperada visita, Sakura? Bueno, me urge encontrar a Ryu. ¿A Ryu? ¿Tú sabes dónde está? Mira, yo tampoco sé en dónde está. Hasta pensé que tú sabías más de él que yo. Pues no lo sé, pensé que tú sabías, por eso vine hasta aquí. ¿Pero por qué te urge tanto verlo? ¿Bueno? ¿De Chun-Li? Pásamela. Hola, ¿cómo has estado? ¿Hace tiempo que no hablábamos? Oh, ¿en serio? Perdón, he estado demasiado ocupado. Le dije a mi secretaria que solo me pasara llamadas del trabajo. Estoy en casa, desde luego. ¿Ah? ¿También buscas a Ryu? No tengo idea. ¿Aquí? ¿Ahora? Está bien, pueden venir. Solo que estoy algo ocupado. Hablaremos cuando lleguen. ¡Diablos! Ahora soy la secretaria de Ryu. ¿Ken? ¿Sí? ¿Has oído de las desapariciones? Están secuestrando varios peleadores. ¿Qué? ¿Entonces no has oído? Peleadores famosos de todo el mundo han desaparecido. ¿En verdad no sabías nada? Pensé que todos los peleadores ya estarían enterados ahora. He estado tan ocupado últimamente. Quiero saberlo todo. ¿Qué está pasando? Pero mira qué tenemos aquí. ¿Eres un karateka o algo por el estilo? Sí. ¿Podría decirse que sí? Eso pensé. ¿Sabes? Tengo un amigo que practica eso. Él es de por aquí, ¿lo conoces? Él es el campeón americano de karate. Creo que sí lo conozco. Hemos peleado antes. Tu amigo es un gran peleador. ¡Claro que lo es! Pero todo le salió mal. Desapareció de repente el año pasado. No he oído nada de él. Dejó una esposa joven, pero ella se olvidó de él y se consiguió otro hombre. Y se marchó del pueblo. Yo aún sigo buscándolo. No sé todos los detalles. Nadie sabe qué les pasó a las víctimas, ni dónde están. Pero los rumores han circulado recientemente. Lo que yo escuché es que todo empezó el año pasado. Todas las víctimas son personas famosas, nadie ordinario. Todo el mundo está hablando de eso en todas partes. Es increíble. ¡No puede ser! ¡Esto tiene que ser una mentira! ¡Ah! Es lo que Chun-Li quería decirme. Ella está involucrada. Esto entonces no es un caso normal de secuestros. Hay algo raro. Por eso estoy muy preocupada por Ryu. No sé dónde está, ni qué está haciendo, no sé nada. Tienes razón. Chun-Li y los otros estarán aquí pronto. Ya pensaremos en algo cuando llegue. Creo que dejaré mi oficina por un buen rato. Soy yo. ¿Un camionero? ¿Un karateka? Es increíble. ¿Ryu le dio mi número? Bien, pásamelo. Sí, soy Ken Masters. Así es que buscas a tu amigo desaparecido. Y Ryu te dijo que quizás yo sabía algo al respecto, ¿cierto? Y dime, ¿en dónde viste a Ryu? Ya encontré a Ryu. Preparen todo ahora. También preparen el plan B, por si hay errores. Chun-Li, escucha, ya sabemos en dónde se encuentra Ryu. Parece que está más cerca de lo que pensamos.
Me pregunto qué estaré haciendo aquí. Creo que la nostalgia que me causó el recordar que un oponente me dio un buen combate me ha traído aquí. Y ahora estoy cazando fantasmas del pasado. Él abandonó a su familia cuando desapareció. No puedo creer que él hiciera tal cobardía. ¿Quién eres tú? Bien, por fin te conozco en persona. Me gustaría analizar tus habilidades, si no es mucha molestia. Supongo que te sientes algo confundido ahora. Te comprendo. Pero te he buscado por mucho tiempo. Y me siento mal por las condiciones en las que nos conocimos, pero... ¡ni modo! ¡Pero qué poder! ¡Tú no eres ordinaria! ¡Aquatsepuket! ¡Te estás divirtiendo! ¡Quiero que me demuestres todo tu poder, Ryu! ¡Espera un segundo! ¡No combatas más! Te está probando. Intenta liberar tu poder interno. No sé quién eres, pero sé lo que quieres. ¡Kami, detente! ¡Es demasiado fuerte! ¿Qué? Esto es lo que llamo el último grito de la moda. Solo yo tengo un par así. Hay mucho de por medio en este combate. Haré lo que sea para ganar. ¡Mami, espera! Es una gran decepción, Ryu. Estoy a punto de matarla. ¿Que no la quieres salvar? ¡No lo hagas! ¡Si peleas ahora! ¿Qué estás esperando? Este es el Satsu enojado. Hermoso. Su poder no tiene límite. No puedo capturarlo así. Por lo menos tengo algo para el análisis. ¡Ryu! ¡Ah! ¡Esa chica! ¡Vámonos!
¡Oh, no! ¡Ryu! ¡Basta! Soy yo, Ken. Quiero un helicóptero lo más rápido posible. Cami ya está estable. Afortunadamente, sus órganos vitales están bien. Es mi culpa. No debí dejarla que fuera ella sola. Ahora sí, quiero saber qué está pasando aquí. Logramos obtener un archivo de datos, con detalles acerca de una nueva arma. La dirección pertenece a una nueva corporación que fabrica armas, llamada S.I.N. ¿S.I.N.? Sé quiénes son. Han crecido demasiado en los últimos años, aunque hay muchos rumores que los relaciona con varios crímenes. Estoy seguro que su presidente se llama Seth. Es todo lo que recuerdo. Esto es el último invento de S.I.N. El proyecto se llama Bliss. Esta arma no es química, biológica o nuclear. Usa energía localizada dentro del cuerpo humano. Energía espiritual a la que nosotros conocemos como Ki. El dispositivo Bliss usa la energía humana para provocar una reacción en cadena cíclica. Esta energía es artificialmente extraída del sujeto y amplificada con el mismo propósito. El resultado final hace resonar a la víctima, causando que la mitocondria obtenga energía cinética en exceso. La humedad del tejido vivo se calienta, provocando una expansión que hace explotar a las células desde adentro. Es un invento fantástico. Usa la energía de los seres vivos contra la forma de vida de la que procede. Es simple, es limpio y es elegante. Cuando esta arma sea terminada y lanzada al mercado, se convertirá en una gran amenaza. Una vez que se adquiera, el dispositivo puede ser implantado dentro de las personas, aumentando su ki para causar una serie de efectos destructivos. Estos individuos pueden colocarse en medio del público sin ser detectados. Esto daría grandes ventajas al terrorismo y, peor aún, puede ser una forma de aumentar el ki natural que todos llevamos dentro. En otras palabras, esto puede proveer una fuerza similar a la del Satsu Inokado. De ser así, una nueva generación de asesinos traerá una ola de destrucción a nuestra civilización. Los peleadores desaparecidos fueron usados como ratas de laboratorio para el proyecto. Su dominio en el ki los ha convertido en los blancos perfectos de su experimento. Necesitan completar el análisis para su objetivo y por ello su prioridad es usar a Ryu. ¿Eh? No puedo contener mi decepción suprema. Tú tenías a Ryu en tus manos y regresas aquí sin un solo dato para continuar con nuestro experimento. La traición me entristece profundamente. ¿Cómo quieres que controle ahora esta irremediable e infinita tristeza? ¡Habla, Maya! El plan B fue diseñado para situaciones como esta.
Con eso dicho, el plan requiere de varios ajustes. Si logramos que el Satsu enojado se manifieste en Ryu una vez más, entonces ya no podremos tocarlo. Ya sabemos eso ahora. Por eso, yo propongo que nuestro presidente nos deleite con su participación. Usted parece un hombre curioso. Estoy segura que usted desea ver las habilidades de Ryu con sus propios ojos. ¿Bueno? Muy buenos días, señor Master. Esa voz. Eres la tal Maya. Me recuerda, pero qué halago. Escuche, estoy preparando una fabulosa fiesta en un yate. Usted va a venir, ¿cierto? Suficiente. ¿Quién eres tú? ¿Por qué buscas a Ryu? ¿Tú trabajas para S.I.N.? ¿Vendrá? Digo, su esposa ya está aquí. Usted querrá estar con ella, ¿cierto? ¡Ah! ¡Elisa! ¡Elisa! Ni siquiera me di cuenta que no estaba. Dime qué quieres y será tuyo. ¿Qué quiero? No te hagas la tonta. ¡Tú la secuestraste! Lo sé porque ella nunca se iría sin avisarme. Usted piensa que lo sabe todo, pero no es así. Que también conoce a su esposa. ¿Cuántas horas pasó a su lado esta semana? O mejor dicho, ¿cuántos minutos? ¿Usted no se dio cuenta de un objeto que nunca ha estado en su casa antes? ¡Qué hermosa muñeca! ¿No cree usted? Habla más claro. Su esposa es mi invitada, Ken Master. Ella vino aquí por su propia voluntad. Bien, entonces tendré que presentarme a tu maldita fiesta, ¿cierto? ¿Es eso? Eso no es lo único que quiero. Tendré que traer a Ryu al festejo. Ahora sí me entiendes, señor. ¿Qué demonios quieren a Ryu a cambio de Elisa? ¡Ah! ¡Si no hubiera golpeado a tus guardias! No es tu culpa, es toda mía. Solo mía. Bueno, ¿y qué es lo que haremos? Apuesto que la policía no servirá de nada. Y no podemos entregar a Ryu. ¡Por supuesto que no! ¡Ryu no irá a ningún lado! ¡Yo iré por Elisa solo! ¡No! ¡Yo iré! ¡Ryu! Si ellos buscan mi poder, entonces la única forma de detener su plan es mantenerlo bajo control enfrente de ellos para que no puedan obtenerlo. ¿Puedes hacerlo? Tú rescata a Elisa. Me parece perfecto. Puedes contar con nuestra ayuda. Tome asiento. Usted me engañó. ¡Deténganse! ¿Quiénes son ustedes? La agencia nos ha mandado para la fiesta. ¡Vamos a detenerlos! ¡Esperen un segundo! No se habrán equivocado. Que yo sepa, nadie contrató chicas. Los que se equivocaron fueron ustedes. ¡Al no ser sus bocotas! Bien. ¿Estás lista para un poco de acción? ¡Claro! Le pedí un favor a un amigo en la Guardia Costera.
Así que la ayuda ya viene en camino, mientras denle su merecido a esos tontos. Bueno, hay que separarnos. Yo buscaré a Elisa, tú encárgate del resto. Estaré bien aquí sola. Ustedes vayan a pelear. ¿Pero qué tenemos aquí? Supongo que las personas que están peleando son las mismas que robaron archivos de nuestro cuartel. La verdad no me interesa ni me importa saber cuántas personas trajiste contigo. Mi intuición me dice que Ryu está aquí y eso es lo que me importa. ¿En dónde está Elisa? ¡Esfúmate, oxigenado! Ya no me sirves para nada. ¿En dónde está Elisa? ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Vas a decirme lo quieras o no! Tu esposa está dentro de esa habitación. Ryu tiene un poder incomparable. Pero tú no te quedas atrás. Buena suerte, Ken Master. Perdón por la tardanza, amor. Me tardé un poco en lo que me cambiaba de ropa. Me encanta el rojo. Esa ropa siempre se te ve bien. Vámonos, que no me agrada para nada este lugar. ¿Crees que está bien que corra así? Digo, ¿correr con el bebé? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste? Vaya, nunca me di cuenta. Perdóname. Solo quería sorprenderte. Lo siento. No, es mi culpa. Por no dejarte hablar a tiempo. Qué hermosa sorpresa me diste. Te amo tanto, Elisa. Tanto. Ahora me doy cuenta que el querer proteger a un ser querido te da muchísima fuerza. Creo que ese es mi poder especial. No necesito el Satsui no Hado ni otra contenida. Ahora que tengo tantas ganas y cosas por vivir. Ryu, tú serás el padrino. Muchas veces todos se preguntan por qué. Hay demasiadas cosas incomprensibles. Casi siempre es muy difícil determinar por dónde hay que empezar a buscar la razón. No importan las circunstancias, vuestra presencia aquí nunca fue inevitable. Encima de eso, mi presencia aquí fue mucho más que una simple coincidencia. Y aquí estamos. ¿Por qué piensas que es así? Me disculpo por la presentación tan larga. Yo soy Seth. ¿Qué? Yo entiendo, Ryu. Yo sé por qué estamos aquí. ¿Sabes? Simplemente no me pude resistir a la oportunidad de probar el poder legendario que tú poseas. Tú combates contra la tentación de ese poder. Debe ser una tortura para ti. ¡No es así! ¡No!
Algunas preguntas deben hacerse. Algunas situaciones deben pasar. Solo tú, un peleador verdadero, sientes que ese poder es una gran tentación. Y todavía te esfuerzas en vano contra él, a pesar de que intenta controlarte por completo. ¿Por qué lo combates? ¿Por qué? Si lo retienes dentro, morirás. Tu muerte será en vano y no tendrá sentido. ¡No te acerques! El verdadero poder solo tiene valor si se utiliza. Eso te define. Un poder así es lo que domina al mundo. Todos buscan poder, buscan ser más fuertes. Pero esta meta no está al alcance del hombre ordinario. Los pobres buscan riqueza y los feos belleza. Nos comparamos con otros y tratamos de encubrir todos nuestros defectos para poder obtener una tranquilidad absoluta. La existencia de aquellos quienes son mejores que nosotros siempre es intolerable. Peleamos por venganza. Si la belleza no es suficiente, usamos el dinero. Si el dinero no funciona, recurrimos a la violencia. Este es el ciclo que hace girar a este mundo. ¡Es esencial! ¡Todo lo que quiero es ayudar a que este proceso natural prosiga! ¡Que esta fuerza acabe con los conflictos! ¡Este poder que todos desean! ¡Lo sembraré en todo el mundo! ¡Es como un río que nunca se secará! ¡Será como un mineral! ¡De lo más raro y precioso que fluye! ¡Sin descanso de una mina inagotable! ¡Ese poder será mío! ¡Ryu! Parásito iluso, tenías la oportunidad de derrotarme y te negaste a pelear. Te sientes aliviado al no usar tu poder, pero eso solo te convierte en un debilucho. ¡Qué patético! A pesar del poder que tú posees, serás una rata de laboratorio más y terminarás como los otros. La batalla aún no termina, y yo no huyo de mi poder interno. Yo también busco fuerza. Es lo que me ha llevado tan lejos. Y todavía no entiendo qué es el poder en realidad. Ni sé lo que es ser fuerte. Tus palabras me ayudaron a entender una cosa. El poder que yo busco no es como el que tú describes. El poder que los humanos poseen. Esa es la fuente y destinación de todo tipo de vida. El poder que tú buscas es lo contrario del que busco. Solo destruye lo que es bueno. El buscarlo te llevaría a tu propio fin. Por eso peleo. Peleo para liberar al mundo de tal poder diabólico. Te enseñaré lo que es el verdadero poder. Es el coraje de enfrentar a la maldad directamente y salir victorioso. ¡Qué estupidez! ¡Poder es poder! ¡No hay diferencia! Esta es tu respuesta. ¡Suéltame! ¿Qué has hecho, idiota? ¿Qué es esto?
todo esto pasar. Me has herido. Mi cuerpo. ¡Están escapando! ¿A dónde crees que van? ¡Ryu! ¡Ryu! Esta es la Guardia Costera Americana. Ustedes son sospechosos de entrar a este puerto sin autorización. Procederemos a un registro de la embarcación. Pasajeros, manténganse alerta para más instrucciones. ¿Qué? Oh. ¡No puede ser! ¡Shadulu! Traigo un mensaje del señor Bison. Has hecho un espectáculo excelente. ¡Son ustedes! Lo hemos estado observando todo este tiempo. También tengo otro mensaje. El éxito de la SIN se debe a que Shadulu los ha estado manipulando desde las sombras. Ha tenido mucha suerte. El señor Bison quería que usted lo supiera. Ken, ¿viste eso? Yo... Claro que lo vi. Fue fantástico. Dejaste que tu poder brillara. Yo también puedo sentirlo, Ken. Esto... es poder. Muchas gracias por todo, Ken. En verdad quería quedarme hasta que Ryu se recuperara, pero los boletos están muy baratos ahora. Tenía que aprovechar la oportunidad. Soy un estudiante después de todo. No tengo tanto dinero. Ah, por cierto, mi amiga me dio unos chocolates que trajo de su viaje a Hawái. ¿No quieres? ¡Están muy buenos! Con toda esa evidencia, aún seguimos igual. Había muchas pruebas y aún así el incidente con la Guardia Costera ha sido legal. Hasta parece que nos consideran el enemigo en vez de la verdadera amenaza. El secuestro y asesinato de los peleadores, la conexión con Shadulu, todo quedará impune. El mal está ahí afuera. Bison, me da risa que pienses que controlas todo. En verdad, S.I.N. está manipulando a Shadulu. ¡Imbécil! Soy yo, acerca del poder que Ryu manifestó el otro día. No diga más. Reiniciaré la búsqueda, señor. Viper, tu reporte ha sido muy satisfactorio. Sigue así y muy pronto sabremos todo lo que hay que saber de las actividades de la S.I.N. Tu trabajo como espía ha terminado temporalmente. Sabemos que has pasado por mucho, pero no hay nadie más que pueda hacer este trabajo mejor que tú. Por favor, comprende. En cuanto la CIA tenga la información necesaria, la S.I.N. recibirá todo el peso de la ley. No se preocupe por mí, señor. Yo entiendo mi misión. ¿Qué te pasa, Ryu? Es solo ese pájaro. Sí, parece que se separó del resto. Sí, tal vez. Creo que es hora de ir. ¿Por qué tiras de nuevo?
Digo, nos demostraste que puedes controlar el Satsui no Hado, ¿o no? Esa fue una excepción. No creo hacerlo otra vez. Me costó mucho trabajo hacerlo. En verdad, mi entrenamiento aún no termina. Rayos. Nadie puede cambiar tu forma de ser, ¿verdad? Está bien. Viaja a lugares que nadie conoce. Te deseo mucha suerte. Gracias. Y no te preocupes. Nos veremos otra vez. Me gustaría ver qué tan fuerte serás. Tú y yo podremos viajar por caminos distintos, pero nuestro espíritu es el mismo. Te aseguro que nuestros caminos nos llevarán al mismo lugar. Claro. Nos veremos de nuevo. Te lo garantizo. Para luchar. El poder tener alguien con quien contar es muy bueno y no se puede despreciar. Contra el mal del mundo yo contigo quiero estar. Para luchar. Un brazo fuerte, hermano, siempre me dará tu luz, la oscuridad. Deja de iluminar, tú siempre alerta estás, listo para ayudar. Nunca me dices no a la hora de luchar.